Hola, ¿qué tal? Soy el maldito, yo os doy la bienvenida una vez más, mis estimadísimos humanos, a un nuevo episodio de Juguemos Afterbirth Plus, en el cual nos toca pasar al siguiente personaje en la rotación hacia la izquierda, que sería, después Azazel, Samson. Así que veamos qué semilla nos toca en esta ocasión. Como suele utilizarse esa rima fácil, y la semilla sería M6-2LYT-2-4. Y comenzamos con Maldición de Oscuridad, siempre un poquito feo, pero nada especialmente grave en la mayoría de casos. Eso sí, me permite con este personaje, esta habitación, echar un vistazo por acá y simplemente ver si encontramos algo útil, ya que recibir daño con el mismo pues no es desde luego tan dramático ni doloroso. Y con ello pues simplemente un buen contenido. En parte me fastidia un poquitín no poder aprovechar mejor mi vida normal antes de recoger eso, pero bueno, realmente sí que podrías técnicamente sin salir por la puerta pincharte con lo que sería la entrada, sin salir de la habitación, y luego recogerlo. No tiene tanto sentido porque tampoco necesitamos ahora mismo, en este primer piso, aumentar muchísimo nuestro daño, pero por poder se podría. Eso sí, yo me refería más a otras cosas tipo habitación del sacrificio o cosas similares. Y comenzamos con una mosca bastante sosilla, pero siempre nos hará pensar un efecto como este en pose de transformación. Ya solo nos faltan dos ingredientes y en la tienda, de hecho, pues con frecuencia podemos encontrar un par precisamente. Así que encontrarte una mosca en esta habitación, aunque de forma directa su efecto igual no te interese especialmente, tiene siempre ese beneficio potencial que no estaría desde luego nada mal poder aprovechar. Al margen de ello, quiero bombas, por supuesto, y hemos encontrado un par de sitios donde nos podrían venir especialmente bien, incluyendo esa piedra con tesoro, pero también la habitación anterior que tenía por ahí vasijas y luego apareció el cofre antes de que me encierres. Voy a pasar por ahí corriendo y la mosca ahí debería hacer un buen trabajo, eso es. El tipo de habitación invita a ello, desde luego. ¿Qué pasa con las pilas? ¿Qué pasa con las pilas? Que están muy bien, sí, pero no las necesito ahora mismo para nada. Precisamente poco puedo hacer con ellas. Estamos en una época en la cual las pilas tienen un poquito menos de aplicación habitual que en el pasado. Muchas cosas ya funcionan con otros sistemas de energía más basados en un formato de batería recargable. Así que por mucho que me agrade encontraros, ahora mismo no entráis mucho en mis planes. Vamos a continuar hacia el este momento y ya había, sí, por supuesto, la piedra con tesoro, no he mencionado, pero tenemos bombas para revisar sus contenidos. La verdad es que tenemos cero de todos los recursos básicos, literalmente cero. No sé qué le pasa al factor aleatorio, pero así está siendo la cosa. Y con ello, pues así avanzaremos. Oye, no te metas en el huequito. ¿Y tú? Vale, pues precisamente llaves no es lo que necesito, así que está bien. Pero ahora mismo no cambia la situación. Con ello podemos ir al combate. Y sí que para ti haber venido con un poquito más de daño estaría genial. No porque sea un gran problema enfrentarnos al mismo, sino por comodidad más que nada. Eso sí, intento empujar la cabeza hacia la parte superior que estaba por ahí la mosca, pero no ha colado. Ya que se les puede empujar bastante bien a las cabecitas, pero también tiene un movimiento semi-aleatorio, en base a cómo ruedan, me refiero. Así que no iba a colar tanto. Eso sí, estás súper activo con lo de invocarla, si no me parece mal, pero la vas a revivir, por lo tanto, a las arañas y no voy a poder impedírtelo, básicamente. Así que voy a tener que tomármelo con calma, mantener un poquito la distancia y darte caña en la medida de lo posible. Que si me llevo algunos golpes tampoco me importa lo más mínimo. De hecho, cuando he entrado, para ser completamente sincero, había pensado, sí, llevarme golpes voluntariamente para aumentar el daño, pero he dicho nada. Seremos pacientes. Y con ello, así mismito. Y bueno, sí, la verdad es que me interesas mucho más que lo que tenía. Dicho esto, me fastidia, como digo, un montón dejar todo eso por ahí. Porque lo máximo que podríamos hacer en el caso más extremo, más yendo hacia, quizá funcione, pero que es muy improbable, sería utilizar esta carta, conseguir llaves, abrir la tienda y en su interior apagar hogueras. O si hubiera el formato que ahora mismo es tan inusual de monedas de aumento de suerte más bolsita, pues quizá sacar alguna cosa así. Pero de otro modo sería muy complicado que pudiéramos adquirir, incluso con eso me refiero, alguna bomba. Así que con esto en mente, desde luego no merece la pena. Pero eso es lo más doloroso. Y sí, esta habitación sorprendentemente molesta cuando tienes a tres criaturas de piedra persiguiéndote agresivamente, intentando empujarte y mantener tu movimiento limitado, porque tienes que andar precisamente buscando el hueco para poder atacar y a la vez que sea de forma relativamente segura. Y no ha sido tarea fácil, ¿no? Un poco pesados ya se han puesto ya. Esa es su función, con lo cual técnicamente han hecho bien su trabajo, pero definitivamente han generado un poquito de odio en mi interior.
Vale, tú me gustaría que te mueras en la posición apropiada, que sería cerca de esa posición central, ahí más o menos un poquito más hacia el lado. Demasiado, cabrón. Demasiado. Vale, eso está muy bonito, pero no para ahora. Y me apena un montón, porque verdaderamente, pues, con dos habitaciones secretas normales que va a haber en este piso, gracias a las que nos traemos, yo creo que no sería tan raro que estuviera ahí. Tampoco es un lugar tan llamativo, pero el simple formato de habitación te hace pensar en echar un vistazo ahí. Y como digo, quizá en otros formatos de piso no, pero con eso en mente. ¿Qué pasa? No tengo ningún recurso, literalmente no tengo nada que incremente la aparición de pilas. Con lo cual, que se hagan tres. Creo que han sido incluso, igual no más, yo creo que han sido tres, es decir, dos antes y una hora. Pero igual hasta han sido cuatro, y no lo recuerdo exactamente. Pero sí, en un tiempo tan reducido, es bastante, bastante curioso, cuanto menos. Por supuesto, completamente factor aleatorio, pero con tantos recursos básicos que podrían aparecer, que decidan insistir tanto cuando, como digo, no tengo nada que fomente su aparición, es un poco malicioso incluso, ¿no? Yo solo quiero alguna bombita, alguna llave, algún recurso básico. Llaves justo no. Y digo, igual justo lo he dicho y va a aparecer, pero no. No es el caso, porque justo es lo que puedo sacar, pero sí, bombas desde luego, dinerito también. Y de momento nada de nada, también teníamos por ahí esa piedra con tesoro, por supuesto, pero no podemos mirar nada. Y el cambio de laja pues sí que me parece razonable. Pero más allá de esto, tenemos que tener en cuenta que así de primeras no tenemos ningún tipo de maldición. Es un piso de tamaño estándar más o menos. Por lo tanto, y ya he revisado bastantes habitaciones, por supuesto a las cuádruples se lo cuentan como una. Pero con esto quiero decir que probablemente no quedará mucho que revisar del piso en total. Y desde luego pues tenemos oportunidades limitadas para encontrar las cosas que podríamos querer. Dicho esto, por no dar muchas vueltas, sí que voy a emplear a la bomba por aquí. Y así echaremos un vistacito en tu interior, sacamos más bombas, bien, porque esa posición, como digo, tenía su aquel, pero no tanto quizá como esta otra. Y ahí sí que tenemos, aunque pueden ser ambas como decíamos antes. Vale, cuidado porque no tengo, precisamente iba a decir, mucha forma de evadir eso. Y por desgracia me ha conseguido colar la explosión. No pasa absolutamente nada, pero sí que ha sido algo que veía venir, pero tenía que intentar hacerlo así. Si las bombas tuvieran siempre la misma, digamos, que duración, el mismo tiempo antes de explotar, sí que podrías acostumbrarte a dirigir, digamos, que la bomba, aunque no tenga los medios para ello, como es el caso, de una forma que quizá no te alcance. Pero como no lo sabes con certeza, pues pase lo que pasa. Como decimos, nada especialmente grave, pero he hecho en falta un poquito más de velocidad de movimiento o de disparo, más cosas me hubieran servido. Cuidadito, pasamos ahí, un poquito apurado, pero así debía ser si queríamos mantenernos seguros. Y sí que ahora estoy más dispuesto desde luego a abrir esta posible tienda, porque básicamente tengo una forma de sacar llaves, y aparte tenía, pero me refiero que tengo forma de obtener algunas más si fuera necesario. Estaría genial poder tener la moneda doblada para, digamos, que un tramo tan temprano en la partida, porque no tenemos nada que perder por intentar duplicar cosas por aquí. Así que por supuesto que le haría uso, y además así podríamos aprovechar esas pilitas que están decidiendo aparecer en nuestro camino. Debería darme tiempo a pasar si de sobra. Y con ello aquí se encuentra nuestro otro objetivo a corto plazo. Pero como decimos, 5 moneditas, ¿no? 4 técnicamente, estaría bien obtener. Vale, pues ahí tenemos otra de estas bombas. En esta habitación sí que era mucho más cómodo por cómo ha aparecido. Y de hecho, pues sí que debería, creo que, sacaros partido. Pero creo que voy a esperar en su lugar. Lo digo por el tema de las monedas y lo que acabamos de recoger. Podría ser un poquito mejor esta habitación. Eso sí, tengo que debilitar un poquito para asegurarme que voy a poder mataros de forma relativamente asegurada. Entonces yo diría que, por ejemplo, así, eso sí, el pedo justo me ha descolocado un pelín, pero bueno, todo ha estado bien igualmente, ya que, como digo, he separado un poquito el daño que estaban recibiendo. Vamos a esperar la rotación, sí, ahora, que no hacía falta, pero a veces por cómo se mueven podrían encerrarte un poco, así que mejor tener ese extra de seguridad, como podemos permitirnoslo, como era caso. Voy a comenzar, eso sí, haciendo esto, pues si hubiera en tu interior un descuento o algo como eso. Y ahora, pues como decíamos, no tenemos nada que perder. Así que había que probar. No ha colado, pero no era muy grave desde luego aún así. Dicho esto, voy a volver ahora por la pila, porque tiene mucho sentido, yo creo. Y sí, eso siempre es un poco ajustado, pero generalmente con ese patrón te suelen dejar pasar. Es decir, te da tiempo. Eso sí, no me encanta igualmente, pero pero en principio se puede pasar.
Así que, aunque pareciera ajustadito, no lo era tanto. Y con ello, pues si salgo por aquí, me pillo un poquito más cerca. También estaba pensando que mientras o nos golpee, no afecta la tema de Satán, por eso hay que llevar la carga. Pero en el mejor de los casos, espero que salgan cosas buenas. Y en el peor, pues si son flojitas, podré, aunque sea, probar a duplicarlas si fuera oportuno. Entonces, ahora sí me debería pillar mejor, eso es. Para colarme por acá. Y simplemente que vayamos al tema. Hola, monstruo, ¿qué tal estás? Veo que estás acompañado. Y me has hecho un poquito de fuego cruzado con el cuerpecito, pero después de ese asalto inicial debería poder acabar con él. Listo. Y ahora ya centrarme en ti. Que si quieres podrías irte al contacto con la mosca y me ahorrarías un poquito de tiempo. Desde luego no creo que vayas a ser muy propenso a ello porque tendría que andar colocándome yo y calculando cómo se va a mover la mosca de forma que aterrice más o menos exactamente así. Eso es lo que está viendo plantarte y ha funcionado. Me alegra que el plan salga bien. Y la verdad es que te ha hecho mucho daño. El único problema, por supuesto, es que no va a estar tanto tiempo en contacto contigo, pero de otro modo está genial. Bueno, ya que además de dar vueltas así, si encuentro un objetivo, se quede un poco de tiempo al lado o algo así. Pero supongo que es mucho peor. Vale, pues tú ni fu ni fa. No quiero dos copias, así que te voy a recoger de forma directa. Vale, pues en ese caso está bien clarito, bien, bien clarito. Y si bien con personajes que son un poco especiales en su comportamiento, ¿no? Por ejemplo, pues el perdido o Keeper. Quiero mantener la esencia de ellos generalmente, en el sentido de si puedo, intento sobrevivir con ellos. Pues en el caso de otros, como por ejemplo Samson, a pesar de que me gusta como personaje, no cambia mucho el transformarte en una versión alternativa, como sería en este caso la sombra de Judas. Con lo cual, perfectamente podemos hacer eso. Y por ese motivo, pues haremos así. Y me transformo y aumento muchísimo mis atributos, con lo cual, por supuesto, salgo ganando. Y como digo, la esencia del personaje se mantiene porque es el objeto pasivo que tiene inicialmente y que seguimos manteniendo. Si no decimos nada, podemos suponer que seguimos siendo Samson. A eso me refiero. Con los otros personajes, como digo, como sigue cambiando cómo enfocas la partida o las limitaciones que tiene, esto incluye también a Lilith. Pues cuando elegimos de forma directa, ¿no? Como es el caso, prefiero intentar mantenerlos. Ya que estoy aquí, es un poco malgastar, pero bueno, voy a hacerlo así. Y voy a mirar solo porque lo que hay adentro podría definir nuestros intereses y voy a hacer así. Y eso lo quiero, pero también me la puedo jugar. Y por desgracia ha salido en este caso un montón de nada, pero como digo, de eso se trata lo de intentar jugártela. Dicho esto, si no te quiero. Y de nuevo podría intentar jugármela. Ahora ya sé que me dolería un poco más porque verdaderamente, pues claro que queremos sacar partido a esa máquina. Pero ahora que me he transformado en la sombra de Judas, perdón, vamos a ir hacia el sur, pues técnicamente sí que podría. Y si pierdo, los posibles contenidos me va a doler. Pero tampoco va a ser el fin del mundo. Luego ya sí que deberíamos poner un poquito, digamos, el interés en agarrar cualquier cosa decente. Pero por ahora me puedo permitir algunos riesgos, ya que estamos pronto a la partida, cuidadito. Entonces, con eso en mente, lo que quiero decir es que sí que voy a intentar duplicar. Y si cuela, pues sería genial. Y si no cuela, pues mala suerte. Como decimos, podré sobrellevar esa pérdida. No es un buen momento ahora mismo para probar qué eres exactamente con la cantidad de vida que tengo. Así que ahí estás, muy bien. Y con esto vamos a probar. Vale, pues parece ser que está la moneda dada un poquito capullita. Seamos claros, tres seguidas que no nos da nada. Es bastante limitación en nuestra capacidad de hacer negocios, pero en el pasado, en alguna ocasión ha ocurrido lo opuesto, con lo cual no te puedes sentir mal cuando a veces te beneficia y a veces te perjudica. De eso se trata el factor aleatorio. Y desde luego, pues, como digo, en alguna ocasión ha pasado que le hemos dado varios usos, han colado todos los primeros y ha sido increíble, así que ya tocaba equilibrar en el lado opuesto. Yo voy a tocar, pero bueno, que con bastante frecuencia pasa, por supuesto, que no sacas nada útil. Pero de forma que sean tres veces seguidas, sí que no suele pasar tanto. Así que eso sí que tocaba en ese sentido. Vale, me desagrada un poquito que voy a tener que esperar a que se me pase el efecto o dejar que la mosca pase y en ese caso se va a solucionar el tema. No porque sea muy problemático golpearles, pero porque como tengo espacio reducido para ir allí, pues no puedo ponerme mucho en su camino, como quien dice, de forma segura. Y luego la otra cuestión es que podría intentar duplicar, y eso sí que sería viable, la carta que está por allá, porque está fuera de mi alcance de todos modos, y si sacas una copia extra, sí que te puedes permitir recoger la copia extra, ¿no? Digamos que sale cerca de ti. Me hubiera gustado empujarte hacia arriba, pero no va a ser ahora mismo viable.
Eso sí, no olvidemos que tenemos recursos bastante limitados y no estaría de más encontrar algunas cosas útiles por el camino. Y podemos invertir un poquito de tiempo en ello, yo creo. Así que pasamos por aquí. Y esta vez sí. Y mira, es una buena carta además. Una pena que no tengo mucha vida como para andar negociando. Precisamente en parte venía a buscar un poquito lo que hay por ahí, con esa idea en mente. Y desde luego, pues espero que algún corazón saque el tema de las fauces, pero de momento no. Podría bombardear aquí, que parece que podría estar la habitación secreta. Una de ellas, he dicho la porque generalmente es una, pero oye, oye. Así me gusta, amigo, así me gusta. Pasamos de que no sueltes nada a de golpe tres, una misma criatura prácticamente. Está muy bien, desde luego. Y me gustaría poder aprovechar un poquito más el efecto de el toque de Midas, pero ahora mismo no sería tan viable, yo creo. Vale, pues es un buen efecto, por lo menos no nos va a afectar negativamente. Y ya que esta música, voy a limpiar lo que me quede por aquí. Por ejemplo, habitación del sacrificio. Y tenemos aquí una de la maldición, que me interesa un pelín menos ahora mismo con la vida que tengo, pero esto podría cambiar por momentos. Porque, por ejemplo, tú estás bastante bien. Ya son 6, sí, estoy dispuesto con 6 a entrar. Tenía mis dudas por el tema de la carta esta, de si quería entrar o no. Pero con 6 me merece bastante la pena, yo creo. Perder uno. No sabíamos lo que íbamos a encontrar, podría haber salido algo para compensar, no ha sido el caso, pero a cambio me sigue quedando suficiente vida para negociar un poquito. Y con la otra ventaja indirecta de que podría volver a hacer una cosa que sería volver a duplicar la carta a ver si cuela y con ello gastar este y después quedarme con la otra, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero exagerar en ese aspecto. No porque sea exagerar, ¿eh? Sino porque tampoco sabemos si después queremos la carga para otra cosa o lo que sea. Pero de otro modo sería, por supuesto, perfectamente válido. Y ahí está efectivamente una de las habitaciones secretas, pero por lo demás nada que destacar. Vale, pues vamos a ir al tema. Y vamos a ver con ello si se abre de por sí la puerta tras vencer al jefe, y si no, como ya hemos dicho, accederemos por nuestros propios medios. Debería poder pillarte una ráfaga más y acabar contigo, genial. Y bueno. Te recogeré, pero ni fu ni fa. Entonces. Hermano. En este caso, hermana, literalmente. No, no le tiene ese sentido, pero queda bien. Dicho esto, vamos a recogerte a ti de forma asegurada. Y ahora hacemos así, porque no me interesa mucho, pero estoy dispuesto a llevarla de paseo. Vale, entonces hagámoslo. Y una pena. Un pequeño detallito indirecto que sería que yo tendría uso para esta pastillita si tuviera más vida, porque podríamos sacrificarnos, pero ahora mismo no va a ser el caso. Y es más, estaba también pensando en tomarme ahora la otra pastilla que hemos dejado antes por ahí pendiente, pero es que justo ahora pasa de nuevo a ser un mal momento, porque estamos con la misma vida inicial. Entonces, te llevo a ti, Maggie, conmigo por la posible transformación. Pero más allá de esto, no tengo mucho interés en tu presencia. Te lo digo para que lo sepas y no me la líes y me hagas pensar que en el futuro no debería recogerte. Que nos conocemos con el tema de empujar cosas que no deberías. Y todo eso. Vale, pues algunos recursos básicos que sin duda voy a necesitar. Y con ello podemos seguir avanzando. Y lo primero sería buscar, por supuesto, la tienda en la medida de lo posible. Debería poder alcanzarnos. Es decir, sí, pero no. En el sentido de que quería hacerlo y a la vez esquivar el proyectil de tu interior, pero no ha colado. De que me golpeara algo, pues prefería que fuera eso, por supuesto, pero si tenía que elegir, hubiera sido mejor que en su lugar hubiéramos entrado en contacto físico para aprovechar el efecto de Midas, pero no era el momento apropiado para ello. Vale, cuidadito, que no me fío un pelo del rango de explosión y otros elementos. A pesar de que tenemos rango de sobra con este efecto, prefiero no jugármela mucho en algunas situaciones, y esa era una de ellas. Igual que aquí, lo estoy haciendo con mucha, mucha precaución. Porque si se mueve un momentito hacia adentro, la araña explosiva, pues me la puede liar. Y no solo de forma directa a su explosión, sino incluso cosas como el venenito de las setas y todo eso. Así que seamos pacientes, que ahora mismo, después de los negocios, estamos un poquito justitos de vida. Y preferiría que esto cambie rápidamente. Por ejemplo, esto es un comienzo. Y esto podría ser una continuación, pero no lo ha sido. A pesar de que había bastantes criaturas ahí, esperando recibir las fauces. ¿Y qué tenemos en este establecimiento? Pues mira, justo lo hemos dicho antes, y aquí tenemos ese formato. Que como digo, la versión actual del juego es bastante inusual.
cuando lo implementaron, ya lo hemos mencionado muchas veces porque es algo que es interesante mencionar, no por otra cosa, no me gusta repetir cosas, pero en el contexto de esta situación tiene sentido que hablemos de ello. Y es que eso, cuando lo implementaron en su momento era súper común, diría que incluso demasiado, no de una forma que pensara que debieran cambiarlo, porque obviamente es bienvenido, pero sí de forma que era muy común que lo encontraras, y es un tipo de tienda muy beneficioso, desde luego. Pero después lo cambiaron y ya apenas me sale personalmente. Muchas partidas han pasado desde la vez previa. Vale, pues lo he hecho así porque precisamente temía que esto ocurriera. Y desde luego hemos podido confirmar nuestro temor. Así que todo bien. Y ahora ya podemos seguir avanzando. Eso sí, si es posible, no te lances de cabeza así a intentar colar las fauces cuando podría causar que te explote algún elemento del entorno. Vale, pues vamos a ir a por el tesoro. Hemos dejado por ahí todavía las habitaciones secretas ocultas. Ningún sitio muy llamativo al respecto, sinceramente. Así que no tengo ni idea dónde van a estar. Pero, desde luego, si pasamos cerca de una posición sospechosa, echaremos un vistacillo. Y, más allá de esto, lo bueno de conseguir la transformación de el señor de las moscas, que no me sería exactamente, es que, como algunas van a ser pasivas, podríamos entrar en contacto con ellas sin que nos causen daño. Y gracias a esto, pues poder aprovechar para utilizar mejor el toque de Midas. Y estaba pensativo, pero es porque estaba planteándome, y sí que deberíamos hacer así, pero también he visto antes este punto de sospecha hacia abajo. Y con ello, bueno, ok, podría ser bastante peor desde luego. Al menos recupero y gano un poquito de beneficio a nivel de explosivos. Y podría reventar esas setas, pero de paso voy a hacer así. Y tenemos la de antes por partida doble. Madre mía, madre mía. Ahora desde luego al verlo así dices, ostras, pues me lo he tomado, pero es un poco típico sesgo de confirmación, ¿no? En el sentido de, esta ocasión ha ocurrido algo positivo, con lo cual quiere decir que siempre debería... Pero no, obviamente no te las tomes así sin cabeza. Las tácticas a seguir tienen su lógica por motivos concretos, y este es uno de los que te puede hacer un poco desconfiar de tu propio criterio, pero no. No desconfíes de tu criterio en ese aspecto. Continúa haciéndolo así cuando tienes poca vida. No mueras por la esperanza de, oh, quizás sea un aumento de velocidad de disparo. Vale, pues podría ser que me interesara, pero ahora mismo no mucho. Y lo otro que me estaba planteando es qué hacer respecto a este objeto. Y está bastante claro lo que vamos a hacer. Y es que voy a sacar bastante partido, porque tenemos la opción y nos viene genial. Y no tenemos mucho más en que gastar las cargas ahora mismo. Así que hacemos así. Y un uso adicional. Y gracias a esto, pues, es posible que directamente aparezca Satán y me ofrezca negocios, y si no, puedes acceder probablemente con la carta, si no sale por su cuenta. Más allá de ello, la verdad es que lo que hemos encontrado hasta el momento de habitaciones secretas no ha sido muy allá. También es cierto que no hemos estado buscándolas, y lo digo porque al encontrar algunas extra, gracias a Alaha, pues, podrías pensar que en ocasiones va a ser increíble, pero de momento, sin más ni más. Y con ello, pues, vamos a irnos, sí, yo creo que ya al combate contra el jefe. Y a ver qué pasa después del enfrentamiento, sobre todo, que es un poco el plato fuerte en esta ocasión. Ves si nos aparece Satán y nos ofrece algún otro efecto. Ya tenemos varios objetos suyos, con lo cual por descarte no sería complicado que saquemos alguno especialmente bueno. Y precisamente me dará tiempo a cargar de nuevo, más o menos. Ah, lo único malo, mira, justo se ha activado justo el efecto de la pastilla de I'm Excited, y con ello por los enemigos estaban completamente activos y digamos que agresivos, rápidos, al fin y al cabo acelerados. De otro modo no me hubieran alcanzado, pero por desgracia así ha sido. Vale, pues definitivamente te podría querer en conjunto con lo que tengo, y yo creo que sí. Te voy a recoger y voy a hacer así. Y ahora simplemente debería poder consumirte, iba a decir, pero no tengo carga, pero de otro modo pues en el futuro nos servirá. Porque probamos a la vez a duplicar y a consumir. No es lo mismo que tener la duplicación por separado, que es un poco más práctico a veces, pero sigue siendo bueno. Y ya está, creo que así me smito, nos vamos a marchar. Y he hecho este cambio sobre todo porque no estamos en otro tampoco de golpe, digamos que muchos cambios de atributos, aunque tenemos unos cuantos por partes, digamos que diversas, ¿no? La pastilla, velocidad de disparo, tenemos algunos objetos decentes, pero podríamos estar mucho mejor y poder consumir objetos que no nos interesen especialmente, que sean pasivos,
y con ello quedarnos atributos, pues siempre es más que bienvenido. Así que gracias a esto espero que podamos consumir algunos objetos que sean poco deseables. Y desde luego ya tengo algunos en mente que salen con frecuencia en cofres y demás, por ejemplo. Vale, pues vamos a hacer así directamente, sí. Ya que has aparecido, te daré uso. Y este formato no está mal, la verdad es que de por sí, porque te da siempre algunos recursos al margen de que te sirvan más o menos. En esta ocasión no ha sido muy allá, pero tampoco está mal. Mira, estábamos justo al lado, genial. Así ahorro tener que ir a buscar dónde estaba mi objeto, ¿no? En este caso una carta específicamente, pero estaba bien cerquita. Y la otra cuestión es que tenemos ahora mismo un montón de corazoncitos de vida normal por ahí tirados. Bueno, un montón, unos cuantos, y aparte, carta para reponernos y todo eso. Con lo cual no sería terrible encontrar alguna forma de entregar esa vida específicamente. Uy, me lo has colado, sinceramente, porque estaba mirando esto y estaba solo mirando la esquiva de reojillo y no estaba mirando con precisión. Vale, pues tú también tienes tu uso y vas un poco la mano que decíamos, pero ahora mismo no te queremos aplicar. Mira, oye, esto es un poquito inusual dentro de ese tipo de contenedor, ¿no? La hoguera como tal. Pero por supuesto lo aprovecharemos, espero, antes o después, y está siendo un caminito así como muy relajado, entre comillas, ¿no? Quitando el impacto de antes, pero a nivel de contenidos me refiero, no que esté yendo la cosa bien o mal, sino eso, lo que estamos encontrando de forma general, pero a su vez no estamos encontrando las habitaciones más deseadas, como serían ahora mismo la tienda primero, y luego pues lo que haya por ahí. Tesoro, por supuesto, pero me refiero que cualquier otro tipo de habitación de interés sería bienvenida. Podría acabar contigo, pero no me voy a arrimar mucho. Ahora sí, en cuanto se alejara el anillo de mí. Aunque lo cierto es que quiero perder, por supuesto, también en parte, ¿no? Mientras, ya que estoy aquí al lado directamente, el corazón dorado. Te voy a recoger, aunque no soy muy fan yo del empuje en este juego, como ya sabéis, pero con la sombra de Judas el multiplicador de daño es muy bueno. Así que de golpe ya hemos conseguido 3 con algo de daño, a pesar de que por defecto sería mucho menos. Vale, pues ocasión perfecta para hacer así. Encima sacamos otra copia y me das justo los atributos más deseados, como serían velocidad de disparo y daño, con lo cual estoy encantado con el resultado. Sí que estaba pensando en ti. Y no hay nada ahí. Y ahora pues nos iremos por este otro camino, que curiosamente no nos lleva a ningún sitio concreto. Es un callejón sin salida. Pensaba que nos llevaría probablemente al camino que nos va a presentar la tienda, así como el jefe, antes o después, pero no es el caso. Por aquí lo tenemos pendiente también, eso es. Vale, el problema es que efectivamente cuando empujas a criaturas como esta, o incluso a la que tiene en este caso efecto de Brimstone, pues puede dar lugar a resultados un poquito desagradables por momentos. Por eso no me encanta, entre otros motivos, pero bueno, si acabamos rápido con esas criaturas no hay problema. Así mismito, y vamos cargando antes de entrar para poder aprovecharlo cuanto antes, cuando haya situaciones para ello. Está justo en parte lo era, pero a la vez muy incómodo poder pillar a los cráneos que sí que son vulnerables, separados de los que no lo son. Así que a simple vista parecía que era perfecta ocasión, pero no tanto. Igualmente no lo traía cargado al 100%, pero tampoco me iba a meter ahí de cabeza así de primeras, más que nada porque, como digo, no me importa perder el corazón que tengo ya a medias, y de hecho en parte quiero, pero a la vez en el proceso vas a causar daño a los enemigos y podrías, por lo tanto, perder la oportunidad de acabar con ellos con el efecto de las fauces en su lugar. Me preocupa un pelín esta situación a nivel de la Biblia, así que en lugar de probar suerte voy a hacer así. Más que nada porque no es algo malo el consumirla en concepto, pero como después me quedo ese efecto activable, se me podría ir la pinza. Y en algún enfrentamiento de jefes a los cuales no les gusta que saques la Biblia, pues que lo activara por otros motivos, ¿no? Por ejemplo, he conseguido una inmunidad temporal también aplicada, ¿no? Por ejemplo. Y podría liar la parda. Así que ante ello, dejémoslo así. Aquí sí que voy a jugármela precisamente por eso. Cuando digo jugármela, técnicamente no, porque era asegurado que me llevara impacto, pero sí que en el sentido de jugármela a sacar recursos, porque merecía mucho la pena. Así que te voy a recoger de forma directa. Podría regresar a seguir dando un poquito al tema de... quería haber utilizado la carta, eso sí que se me ha pasado de la carta. Pero lo otro es lo que iba a mencionar, que podría regresar a volver a consumir la maldición, pero nada, paso mogollón, ya que aún tenemos mucho camino por delante, muchas oportunidades, y tampoco hace falta andar rascando ahí cada esquina en busca de recursos cuando de por sí vamos bastante bien. Vale, pues con ello, ya que me has salido aquí al lado, voy a recogerte en mi mano y te voy a llevar de paseo a un lugar muy cercano, que ya estamos viendo gracias al efecto de la brújula,
que sería por aquí. Eso sí, ya vemos que no va a ser precisamente un lugar donde podamos negociar así de primeras. Y con ello pues tampoco poder recogerte, pues nada, oye, no tienes tú supongo que culpa de organizar el contenido de la tienda, pero en parte te mereces que haga eso porque ni siquiera quería sacar un beneficio tremendo, pero sí bajar un poquito mi vida para revisar otra habitación ahí cercana. Y de paso pues si hacía falta perder, como decíamos, el dorado. Y otra serie de cosas, pero no me las he puesto muy fácil, ¿no? Precisamente, porque no tenías nada de eso. Y de hecho, no solo eso, sino que he sacado hasta más vida. Quito, quito, quito. Bueno, ya, de perdido se arrió. La verdad es que digo quieto, pero no podía hacer nada en ese sentido, porque si dejo de cargar el ataque, sale el efecto de las fauces, y si sigo cargándolo, tengo que disparar constantemente. Pero el plan era bastante simple. Y era simplemente, pues, si era posible, entrar en contacto con las criaturas para hacerlas de oro. Hubiera sido complicado de todas formas que ocurriera de forma simultánea porque iban a morir con el efecto del corazón y no iban a estar tan juntas como para que ocurriera suficientemente rápido, pero bueno. Hola, ¿qué tal estás? ¿Tienes algo para mí especial? No. Simplemente dinerito fresco. Vale, pues seguiremos limpiando un momento y continuando hacia la tienda principalmente. Aprovechando lo que encontremos en nuestro camino. Pero desde luego, pues por ahora no está siendo muchos power-ups. Tampoco espero una cantidad tremenda, pero tengo 3 de suerte, con lo cual algún cofrecito, ¿no? Por ejemplo, dorado con un Abel mismamente, ¿no? Solemos pensar que no lo queremos, pero en este caso consumirlo sí. Pues hubiera estado decente. Por ejemplo, tú no me interesa muchísimo. Me parece bien. Velocidad de movimiento, la de proyectil un poco menos, pero tampoco me molesta. Así que, ¿por qué no? Y recupero directamente por aquí. Y tenemos incluso otra pila ahí ya directamente esperándonos. Perfecto. Pues en ese caso, acabo contigo. Echamos un vistazo aquí dentro. Tenemos un formato deseable. No tengo bombas ahora mismo, por desgracia, para matar al tendero. Pero sí que voy a recoger la moneda y a ti. Y lo otro que debería hacer es después volver a por la pila por allá. Vamos a comenzar haciendo así. No nos ha tocado nada. Y ahora es cuando espero comprar. Aquí tenemos una bombita que sí que voy a emplear, pero también voy a hacer así, vale, porque no me importaba, la verdad es que el cerdito a estas alturas ya nada, en cambio eso sí que lo quiero de forma directa. ¿Sabéis qué os digo? Yo creo que ya toca, ¿no? No, no toca, cago en... que lo hubiera comprado de forma directa, pero como digo, había que jugárselo un poco, ya que nos lo podemos permitir, es un poco emocionante, ¿no? También, pero desde luego no invita mucho a ello cuando pasan cosas como esa tan de seguido. Vale, pues ahora sí, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo está la moneda doblada? Ha hecho unas cuantas que sí, pero la verdad es que en general no, ¿eh? No está cooperando mucho. Que conste que yo lo he intentado por momentos, a ver si colaba. Ahora sí, justo las cosas que menos me interesan en cierto modo, tampoco las que menos, pero que igual ahora mismo menos podrían servirme a corto plazo. Por supuesto que son las que van a funcionar. Así de primeras, eso ni siquiera lo quiero, sinceramente. Por supuesto que eso quiere decir que va a salir. Pero bueno, más que nada es porque sí que puedo consumirte y a ti a la vez. Así que eso sí que es medio positivo. Y con ello pues vamos a regresar a por esa pilita. Pero no olvidemos que podría ser que quiera también utilizar después esta carta. Incluso una vez allí, negociar con lo de consumir un objeto concreto. Por ejemplo, la satánica o incluso otros efectos. Pero esto sí que nos merecía la pena. Y ahora, vale, pues al menos tenemos pila ahí. Y podríamos jugárnosla con la pila ahí presente. Pero voy a dejarlo estar, sinceramente. Me la juego una vez más. Solamente porque merecía la pena. Porque no podía pasar nada especialmente malo. Y íbamos a obtener atributos igualmente. Eso sí, no había contado con esta carta. Eso sí que tenía que haberlo mirado de antemano. Tampoco se cambió mucha situación, ¿eh? Pero sí que ligeramente. Porque tenemos la carroza, esa que estaba pensando yo, pero claro, haber cambiado el inventario, hay algunas de justicia por aquí. Que me sirven un poquito más desde luego. Cuidado. Vale, y otra más por acá. Y supongo que la mayoría de las demás serán ya de la carroza. Puede que haya alguna justicia, pero me voy a estar buscando ahora mismo. Ya que no es tan importante, eso sí, a ti te queremos. Y en principio pues así está la cosa. Y ahora, vale, así mismito me quedo bien satisfecho. Correcto, pues ahora sí podemos irnos a visitar a mamá, a ver qué tal está y qué nos cuenta.
parece que está bastante normalita, ¿no? En el formato estándar, podríamos decir. Y acabamos con ella tal que así. Y tenemos un par de cosas. La única pena que tengo al respecto es que precisamente se me va a aplicar el corazón eterno. Que lo he recogido voluntariamente, no voy a decir que ha sido accidental, pero... pero sí que desde luego, ahora mismo justo me interesa un poco menos tenerlo. Dicho esto, tenemos la carta todavía, así que no hay ningún problema. Y lo que está ahí presente es muy bueno, queremos ambas cosas definitivamente. Aunque vamos a perder temporalmente el efecto de la Meretriz de Babilonia, espero que lo recuperemos prontito. Aquí sí que es una buena oportunidad de liarla y a la vez llevarme golpe, pero en el proceso acabar con un montón de enemigos. Y era muy probable que sacáramos incluso múltiples corazones, solo ha sido uno, algo es algo, pero... pero con tantos enemigos era probable que sacáramos más. No hay que olvidar además que las posibilidades de dejar a los enemigos convertidos en oro no son solo para sacar dinerito en el proceso a romperlos, sino que también causa daño, y en teoría causa más daño cuanto más dinero tires, con lo cual no es algo tampoco a menospreciar el efecto de Midas. Pero bueno, ahora mismo tenemos un proyectil muy bueno, así que pensaremos un poco menos en algo como eso. Vale, pues desde luego vamos a abrir de forma normal, pero sí que necesitas una oportunidad de probar a duplicar. Porque si lo obtienes funciona, digamos, si bien, y si no funciona pues tampoco tienes que luchar. Pero bueno, no nos cuesta nada luchar. Y quería mirar si encontramos algún recurso decente. Técnicamente justo tú eres lo que menos me interesaba, para no nos engañar. Pero teníamos que probar, y recibir daño viene bien con el personaje. Por el tema de haber nacido siendo Sansón. Vale, pues con ello vayámonos. Eso sí, no ha sido muy sabio, pero podemos también hacerlo, no pasa nada. Si estamos con toda vida más que de sobra, no es un problema. Ha quedado un poco chorra, así hecho, pero... pero de ser un problema no es. Ahí tenemos ya directamente un corazón malvado para reponernos, que voy a proceder a recoger y con ello ir a por el siguiente jefe, que es la matriarca, que es bastante molesta. Pero si le damos cañita así, ha ido todo más o menos decentemente. No siempre va a funcionar de forma correcta. A veces se pone en plan, voy a sacarte criaturas a cascoporro, y tienes que aceptarlo. Y vamos a ir a por la pila, y ya que no ha salido por su cuenta, accedemos así. Vale, ahora hay que abrir una copia de cada y ver qué tenemos realmente, ¿no? Vale, pues un montón de basura, básicamente. Una pena, pero es lo que hay. Tú estás bien, pero no me sirves ahora mismo. Y de hecho, reducción sí, lo que pasa es que justo ahora mismo tampoco. Es decir, quiero quitarme ambos contenedores, y si me quito uno, lo que va a ocurrir es que después en su lugar... sí, me lleva perks. Es que eso, tienes que quitarte el otro por separado, porque si una pastilla se convierte en aumento. Lo que sí que podría haber hecho, por eso he pausado un momento, ¿no? Mi viaje, y me he dado cuenta que ya había salido de ahí, con lo cual daba igual ya. Es que precisamente podría haberme llevado la pastilla, y si encontramos la opción de negociar con Satán, pero solo me ofrece, por ejemplo, algo que cuesta un corazón, pues podría aplicar la pastilla, después tomar el negocio y así quedarme con cero. Pero como digo, ya había salido de ahí, así que ya era demasiado tarde para mí. De otro modo, sí que por supuesto querrías quedarte con Bergs, ya que puede ser una excelente opción para un enfrentamiento avanzado contra jefe, o si te sobrara mucha vida y andas un poquito apurado de objetos, pues quizá te interese sacrificarte a ver si te sonríe la diosa Fortuna. En esta ocasión justo no es algo que nos encaje tanto ahora mismo, ni una descripción ni la otra, pero de tener que elegir algo, pues lo aceptaré. Y con ello, justicia por aquí y recursos que no puedo aprovechar especialmente. Con lo cual, así mismito. De hecho, no quería recoger eso, pero sí que es cierto que si vas con uno y medio, es más práctico a veces que uno, en algunos aspectos concretos. Depende de la situación, todo tiene su lado positivo y lado negativo. Pero sí, podría ser, por ejemplo, encontrarse en un piso de estos avanzados que te duele todo un corazón completo a un niño pidiéndote vida, mismamente, ¿no? Una máquina de la sangre. Y al donarle solo medio, o sea, perdón, uno completo, te quedas con medio, eso quería decir. Y así sí que se te activa el efecto de la Polaroid, así como la Meretriz de Babilonia y otras cosas similares. Así que técnicamente tiene su parte lógica, pero en parte preferir con uno en otros aspectos. Dicho esto, en este enfrentamiento sí que podemos salir después de entrar sin ningún problema. No es como un mamá en su primera versión. Y tenemos por ahí otra pila como mínimo. Así que voy a hacer así. Voy a venir a luchar.
y luego veremos lo que hacemos con esta carga, así como la otra. Ya que tendríamos desde luego usos diversos para ello. Más o menos. Está esperando el Brimstone porque estaba a punto de lanzarlo. Pero así está bien la cosa. Mira, pues perfecto desde luego. Porque te puedo recoger. Y te puedo dejar. Y por supuesto ven conmigo. Y ahora a su vez puedo hacer así. Que no es increíble. En parte podríamos argumentar que es mejor simplemente sacar partido a las cargas para estos objetos pasivos. Pero igualmente no viene mal. Y así cuando active el efecto también aumentará mi daño, aunque no sea ahora una cantidad tan elevada en comparación a lo que ya tenemos por defecto. Pero algo es algo. Y a su vez pues ya es otro libro que recogemos. Sí, hemos recogido a Polaris, con lo cual nos iremos hacia Catedral. Y con uno más pues sería simplemente transformación. Para lanzar más proyectiles aún, que siempre está genial. Pero mejor aún todavía cuando tienes algo como el Ojo de Belial. ¿Qué tenemos aquí? Algo que ahora mismo no va a ser un cambio increíble, pero sí que podría venir muy bien, porque efecto penetrante ya lo tenemos en cierta forma. Espectral creo que no lo teníamos, no me he fijado sinceramente si hemos recogido algo, pero creo que no. Pero la parte importante también un poco de forma indirecta es que aumenta el tamaño del proyectil, que parece una chorrada, pero hace que también sea mucho más sencillo que alcances a los objetivos. Así que es más que bienvenido. Buenas horas, mangas verdes. He tenido mucho camino por ahí previamente, ¿no? Para aparecer. Especialmente los pisos iniciales antes de llegar al útero, pues siempre es sobre todo más interesante. Y no has querido hacerlo y apareces ahora. Cuando ya no me sirves prácticamente de nada. Que de hecho, algo que no hemos estado empleando, pero ha estado ahí fielmente a nuestro lado todo el camino, ha sido la manita de mono. Que nos ha protegido de forma indirecta, ¿no? En cuanto a que no ha hecho falta que se active, pero podría haberlo hecho. Y con ello, pues habernos salvado de situaciones de riesgo de muerte. Así que la he tenido en cuenta en todo momento, aunque no hayamos hablado sobre ella. Quiero ahora, en este tramo final de la partida, mencionarla, ¿no? En plan, mención de honor, porque aunque no haya hecho falta, ha estado ahí apoyándonos. Y podría haberlo hecho, y ahí estaba dispuesta a echarnos una mano, y nunca mejor dicho. Ahora es el momento de pillarte un poquitín, pero no muchísimo. Me voy a poner en el centro y nos recolocamos en base a eso. Ahora, en cambio, sí que voy más lanzado y con más tiempo para hacer así. Perfecto. Y con ello, pues, todo en orden. Si tuviéramos desbloqueos pendientes en otro camino, ¿no? Imaginemos que estás en un nuevo safe y has desbloqueado ya lo de este camino, pues podrías aprovechar a sacrificarte ahí. Y, utilizando perks, poder irte hacia la habitación oscura, mismamente. Pero ahora mismo no nos hace falta para nada. Madre mía. Vaya ponzoñita en general, pero sí que va a ser por lo menos curioso. Voy a recoger, aún sabiendo conscientemente que no necesariamente va a ser práctico en general, pero sí que va a ser interesante de ver, así que va por vosotros, va por el espectáculo. No digo esto, esto es para descartar nada más, sino esto por un lado. Ahí estamos, eso estaría bien así por separado, pero en conjunto contigo sí que va a ser más incómodo. Vale, de hecho, mucho más de lo que pensaba incluso. Lo estoy haciendo, como digo, porque puedo, pero no lo recomiendo para nada. Porque, de hecho, yo pensaba que sí que iba a llegar un poquito más lejos. Sabía que iba a ser así, pero pensaba igual iba a alcanzar un poquito más. Y no, el rango se limita tanto por el efecto de el pulmón de monstruo, que queda increíblemente poco práctico. Eso sí, si alcanza bien de cerca, por detrás especialmente, no hay que apuntar de espaldas, pues le pego fuerte. También es cierto que no sé por qué no está haciendo casi daño. Debería hacerle más. Todo hay que decirlo. Pero sí, es típica cosa que solo lo hago porque esto es un vídeo. Y que no os recomiendo en ningún caso hacerlo. No lo intentéis en casa. Esto voy a hacer así. Y no ha venido nada mal. Y ahora pues recojo el efecto. Y me aumenta velocidad de disparo, que habitualmente te aumenta un poquitín. Digamos que poquito incluso. Pero como tenemos ahora mismo una situación en la cual tenemos muy poca velocidad de disparo, pues se nota especialmente. Por defecto suele ser un puntito o menos, aunque sí que tiene la ventaja indirecta de permitirte ir más allá en la velocidad de disparo del límite base. Pero ahí se nota especialmente. La otra parte positiva es que en el peor de los casos tengo el uso de las fauces, con lo cual técnicamente teníamos, como decimos, formas de sobrellevar cada situación. Pero sí que es una de esas sinergias un poquito pochitas, podemos decir. Falla bastante si no estás preparado para ello. Y eso que tengo buen rango y tengo buena velocidad de proyectil, que por eso pensaba que iba a llegar más lejos. Porque tengo 27,25 de rango.
y velocidad proyectil 1,40 es bastante, con lo cual la trayectoria que siguen los proyectiles antes de caer al suelo yo creo que debería ser un poquito más lejana. Ahora ese momento. Y ahora ese momento. Es curioso porque sí, con el efecto de planeta pequeño, muy a menudo disparas de esta forma. Con ciertas sinergias puede ser que dispares de frente porque es ventajoso y ya está. Por ejemplo, con rayos continuos da la vuelta, pero luego continúa en línea recta y ya está. Pero con proyectiles más o menos normales casi siempre va a ser más sencillo disparar de espaldas y aprovechar ese primer giro inicial, porque es mucho más fácil medir cuándo va a impactar en tu objetivo y aprovecharlo con eso en mente. Aquí sí que debía haber aprovechado a cargar a tope y hacer ahora así. Bueno, algo es algo. Hemos dejado por un corazón de alma, soy consciente de ello por si tenemos que reponernos. Pero más allá de eso, ahí está bien, no os vayáis mucho, que antes me ha alcanzado uno, porque a pesar de que me estaba arrimando más o menos a él, ha conseguido irse bajo tierra y marcharse lo suficiente para después salir y alcanzarme. De otro modo no hubiera ocurrido así. Vale, pues así mismito, vamos a irnos al tema. Entonces, hola, ¿cómo estás? Espero que bien, porque vengo a soltarte un par de ataques contundentes. Y de hecho, puedo hacer así. Y no puedes disparar cuando tienes el efecto activo, pero sí que puedes soltar cosas que estabas preparando, como ha sido el caso. De ahí que haya disparado, aunque técnicamente no pueda, bajo condiciones normales. Es decir, puedes cargar, luego sabes que se va a soltar automáticamente, lo cual es bastante empleable. No es algo que vayas a utilizar, digamos que constantemente, porque no suelen darse tantas situaciones como esa. Pero por ejemplo, con el cuerno roto unicornio que utilizamos a partida previa, sí que sería viable, ¿no? Cargas un Brimstone o elementos como este, algo así de carga extensa, y luego activas ese efecto y se va a soltar a la vez que golpeas o simplemente evitas el peligro o lo que sea. Con ello pues sí ha sido una partida bastante variada en cuanto a lo que hemos ido utilizando, cómo ha ido cambiando nuestra sinergia, lo que hemos empleado de forma principal. Muy buen proyectil en el tramo final de forma normal antes de empezar ese tramo realmente, ¿no? De buscar a triple interrogación, pero en la llegada el tomar esa decisión, como digo, era solamente para mostrar un poco la diferencia y confirmar que efectivamente no es nada práctico. Si me hubiera quedado solo con el pulmón de monstruos, sí, pero en conjunto con lo otro no. Y la verdad es que el planeta pequeño, como decimos, rara vez va a ser superior, quitando rayos continuos como Brimstone, como serie de tecnología o elementos similares, con lo cual eso no es ninguna sorpresa, pero especialmente eso, si sabes que el proyectil va a caer al suelo relativamente pronto, pues te puede romper muchísimo el rango útil que tienes disponible. Con ello, como siempre, quiero agradecer por supuesto que hayáis visto este nuevo vídeo, también espero que os haya gustado y con ello, si queréis y os apetece, quizá nos podríamos ver en el siguiente, con lo cual, hasta el mismo.